Momentos Deportivos S presenta lo mejor de la información y comentarios deportivos que acontecen en el Ecuador y el mundo. Bienvenidos a Momentos Deportivos S. Tú sí está activo. Muy buenos días, estimados. Este es su servidor Jimmy Escalante, el tío Jimmy. Estamos con otro programa más de Momentos Deportivos CC del canal MDP TV. Aquí estamos. Aquí estamos porque aquí estamos. No, que hay una copia. No, ñaño, ese es mi segundo canal. ¿Sí? Ese es mi segundo canal. No pasa nada. Así que, señores, nos vamos al en vivo, al en vivo. Vamos al en vivo. A ver, déjame poner esto acá. Ahí estamos. Estamos chévere. Estamos excelente. ¿Sí? Ya estamos. Salió de Ciudad de Cataluña. De esa ciudad. Ya, saludos. Ya, chévere, bacán. Pero múdate de ahí, ñaño. Si no, déjame decir que está. Ya. Así como un alcalde de Guabó. Que en vez de decir guabo, dice que trabaja por él. Ya, ahí nomás lo dejo. Un alcalde que dijo, en vez de trabajamos por el guabo, dijo trabajamos por él. Ya. Saludos, 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 Guillermo. Vamos de una vez a la pantalla 2. Vamos para allá. Aquí estamos. Déjame quitar esto primero. Déjame quitar esto primero. Déjame quitar esto primero. Aquí. Y este también. Ayer. Deja primero poner la esta. Ahí está. Voy a poner también la pantalla de Zoom. Ayer. De verdad. Ayer agradezco a todos. Antes de ayer, perdón. Fue el día lunes. Agradezco a todos. Es verdad. Porque recibí muchos mensajes, muchas felicitaciones, una sorpresa, tantas cosas. Y de verdad, no pensé que tantas muestras de agradecimiento, de verdad. Deja ponerlo acá, en YouTube. En Facebook, perdón. Acá está Facebook. No va a compartir nada hoy. Vamos a ver cómo llega la gente. ¿Ya? Déjame ver. Sí, ya está. Entonces, no va a compartir nada hoy. Ahí estamos. Vamos a ver cómo llega la gente. Sí, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ayer, allí, inclusive los mensajes que están aquí, los mensajes de Víctor Méndez, de Dylan, de Danilo, de Cristian, de Chris Joe, de Fernand Flow, dice que parezco de 47. Ñaño, pues hace 2 días tenía 47, pues. Ahora tengo 48 y unas horitas más, así que estoy igualito. Entonces, sí, agradezco toda esta muestra de cariño, de verdad. Agradezco. Como soy capitán de familia de otra aplicación de canto, mi familia de canto me preparó una sorpresa a 6 de la tarde y nos pasamos cantando toda la noche. Y prácticamente se pasó excelente. Y aquí también en la casa, una parrillada, humildemente una parrillada, y en la noche la tortita. ¿Para qué más? Así estamos bien. Entonces, cumplidos los 48 años. Así que ahí estamos. ¿Sí? Hoy pasan Católica. Habla serio, pues, ñaño. No, ¿qué te voy a decir? ¿Qué? ¿Carolina Jaume? ¡Ay, sí! ¡Yo me salí! No, pues, ñaño. Yo sé que eso vende. Pero no va a ser ese drama, pues, ñaño. Ay, sí, mi cumpleaños, sí. Nada. Claro, pues, humildad, pues, ñaño. Humildad. Eso sí es verdad. Bueno, vamos, que tenemos que mucho calar en este momento. Bueno. Déjame quitar esto. Déjame poner las Libertadores. Bueno, me puse en medio para que vean esto chévere. Así están las cosas en la Copa Libertadores. Fluminense
Ahí está Fluminense, ganó 2-0 a Millonarios, así que clasificó ya a la fase 3. Esta va a ser la línea de los clasificados. Allá, Monagas le ganó 1-0 al Everton, pero en el partido de ida ganó 3-0, así que entró Everton. Y The Strongest le ganó 3-0 a Plaza Colonia. Ya está The Strongest. De aquí sale el rival de The Strongest. De aquí sale el rival. Será Bolívar, será Católica, pero para mí pasa Católica. Así que Católica nuevamente va a Hernando Siles de La Paz. Así que le toca con The Strongest. No es The Strongest, The Strongest. ¿Sí? Si fuera esta una vocal, ahí sí es D. Pero como es consonante D, The Strongest, el más fuerte. Así que... Y hoy tendremos, por supuesto, Estudiantes, Audax Italiano sale el rival de Everton, Olimpia Nacional sale el rival de Fluminense, para mí que es Olimpia. Olimpia Fluminense es el partido, aquí es, aquí sí es un poco cerrado porque Audax Italiano apenas ganó 1-0, posiblemente pase Estudiantes, entonces Estudiantes Everton sería el partido. Aquí Católica tiene un punto importante, así que si gana hoy, aunque sea 1-0, pasa y se enfrenta al The Strongest. Aquí Guaraní ganó de visita. Y hoy sabremos el clasificado antes del partido. Así que Guaraní, para mí, está clasificado salvo que hoy ya pase algo extraordinario. Y que América le gane a Guaraní allá en el Defensores del Chaco. 17 horas 15 de ese partido. Como vamos a iniciar a las 6, entonces vamos a estar con el minuto a minuto de ese partido. Y este partido de campanilla, Universitario Barcelona. 19 horas 30, hoy. El de Olimpia es mañana, 19 horas 30, mañana. Pero este es hoy. Universitario frente a Barcelona. ¿Sí? Recuerden, por eso ven los logos, fuera del campo. Momentos deportivos ese. Ya saben, también apoyen mucho afuera del campo. Yo sé por qué se los digo, apóyennos. Afuera del campo, apóyennos. Yo sé lo que les digo. No puedo decir nada. Apóyennos. ¿Sí? Saludos para Víctor, que sé que está viendo este video. ¿Sí? Apoyen afuera del campo. Se los digo yo. ¿Sí? Apóyennos. Compartan su contenido y todo eso. Apóyennos. Lo dije, ganó Emelec. Quizá no Emelec, totalmente de acuerdo. Vamos con mensajes, vamos con mensajes. Otra vez internet. Oye, ñaño, te me estás quedando internet. Ya sé con quién estoy. Ah, claro, es mi culpa, pues. Puse el otro internet, pues. Si hubiese puesto el otro, que es más rápido, no hubiese tenido problema, pero es mi culpa. Ya me di cuenta cuál es el problema. Bueno. Para Barcelona de España, hoy no juega Champions. Champions la otra semana, pero hoy juega el de aquí de Guayaquil. Ese juega hoy día. Bueno. Dice... Ya. ¿Te doy pruebas? Ya. Ya te voy a escribir con la otra prueba. Vas a ver. Saludos de la ciudad de Ajedrez. Ya. Ya. Allá voy, ahí voy. Hoy pasan Barcelona y Católica. Esperemos que sí. No te voy a llorar, ñaño. Jimmy, los ciegos del fútbol dicen que donde llega a faltar Leonay Sousa sería preocupante para Barcelona. No saben que un solo jugador no aporta. ¡Claro! Es que ese es el problema de los ciegos del fútbol. Y ya lo vamos a analizar. Ese es el problema de los ciegos. Siguen pensando que las individualidades son lo que mandan en el fútbol. Pero lamentablemente la gente los ve. Solamente dan su aporte, pero no se actualizan. Sería fantástico si esta gente que tiene tantos seguidores, me refiero a otros, ¿sí? Que no voy a dar nombres. Pero ellos piensan que la individualidad es suficiente. O sea, ya creen que Leonay es el superjugador que mueve Barcelona. No, señores. Buenos días, buenos días. Burray, Quiñones, Aymar, Sousa, sí. Carcelén, Martínez, Penilla, Castillo, Mastriani. Esperemos que sea así. Porque yo tengo la otra, donde lo ponen a Molina. Pero bueno, déjame corregir eso. Si es 4-3-3, tengo que corregir todo. Esperemos un ratito. Esto lo hago rapidísimo. Esto lo hago rapidísimo, ñaño. A ver. Entonces, tengo que corregir eso. Sí, entonces, un cambio de última hora. Supuestamente. Entonces,
Si eso es cierto, déjame ir por acá. Si eso es cierto, tengo que cambiar la plantilla, porque la plantilla la tengo con Molina. Un 4-4-2. Un 4-2-3-1. Pero si eso es cierto, entonces, aquí está, entonces, Carcelén iría aquí, ¿no? Carcelén iría aquí, Carcelén va acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Carcelén, Martínez y Penilla, Piñatares. O sea que Piñatares iría aquí. Carcelén, Piñatares. ¿Sí? Porque con eso trabajo yo. Piñatares, Piñatares. Sí. Penilla, aquí iría Penilla. Penilla. Ya, entonces aquí iría Don Piña. A ver, estoy corrigiendo solamente un ratito. Don Piñatares. Antes de presentarle. Piñatares. Carcelén y Penilla por el otro lado. Penilla. Penilla. Ya. Confío en lo que dice Carlos Rivera. Entonces, ahí está. Entonces, Eric Castillo está por este lado. Eric Castillo por aquí. Así es, ¿no? ¿Sí? Martínez por acá. Martínez por acá. Ahí. Y Mastreni por aquí. A ver, déjame cerrar un poquito a Eric Castillo. Ahí está. Entonces, esto sería, ¿no? Ya voy a presentar la alineación. Gracias por esa información, Carlos. Entonces, aquí sería Martínez. Martínez. Tengo que actualizar entonces lo que publiqué por ahí. Lo guardo. Y por supuesto, lo voy a exportar. Y lo voy a exportar por aquí, imágenes. Por eso estoy haciendo todo en vivo. Para que vean que todo lo creamos aquí. Todo lo creamos, ñaño. Ya tengo también la alineación de Católica y el otro. También lo tengo. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí está. Entonces, alineación. Como sé que el otro está ocupado, entonces solamente recambio por acá. Un ratito nomás. Esto es rápido, ñaño. Ya está. Solo esta. Ya está. Cierro esto. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces ya sabemos aquí los clasificados hasta el momento. Fluminense, Everton y The Strongest. Falta saber quién entra aquí, quién entra acá, quién entra allá y allá arriba. Ya estamos bien. Entonces, déjame quitar esto de las... A ver, déjame ver si es este creo que es. Déjame ver. Sí, este es. Porque este es el otro que tenía. Entonces, si es así, la alineación amarilla sería esta. Ya. Entonces, desaparezco esto. Y esto aparezco. Este es el de universitario. Bueno, está bien. Este es el universitario porque el universitario es el de local. Así que esta sería la probable alineación de Universitario de Deportes. Carvalho, Corso, Alonso, Quini, Cabanilla, Cayetano, Barreto, Quispe, Villamarín, Valera y Urruti. Prácticamente Universitario se va con todo. Y con lo que vi en la goleada a César Vallejo, Quina se convirtió en goleador del fútbol peruano. Quina, un zaguero con cabezazo. Este, como le dije, este puede ocupar el puesto de Quina. Este se va para allá y Quina sube. Barreto y Quispe. Los dos. Villamarín, extremo delantero. Extremo, tuk tuk, extremo delantero. ¿Cuántos variantes tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y este que se pone en el centro. Seis. Seis variantes tiene en el Universitario de Deportes. ¿Sí? Yo la daba como favorito a Barcelona para clasificar a fase 3, pero ahora es un suspenso. Barcelona comienza desde hoy con cero, con Célico. Pero hoy día no va a estar Célico. Porque no sabemos qué iba a, en este caso, qué iba a poner Jonathan no sé cuánto. Que es el que va a ser el que va a estar como... Jonathan Alviera creo que va a estar como DT. Entonces... No sabemos qué va a mostrar hoy día. Aparentemente tengo la alineación, pero para mí es un misterio qué puede pasar con Barcelona. Puede clasificar. Puede clasificar, pero vamos a ver qué pasa. Dice Emelec
cual se compra tiene muchos jugadores viejitos y caducados. MLS está renovando, pero necesita más juventud. Barcelona necesita juventud urgente. Por ahí ya me pasaron el dato de que quiere a Rezabala, quiere a la máquina Quinteros. Necesita jugadores dinámicos, porque lo de Bustos era lento. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Célico no arrima. No, sí, Célico es verdad. Célico aplica lo mismo que Bustos por las bandas. Corre por las bandas. Totalmente de acuerdo, David Beto Carvajal. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si por lo menos le cambia el estilo a Barcelona. Hay que esperar. No puede darse opiniones si no hay un solo partido de Célico. Totalmente de acuerdo. Hay que esperar. Pues todo hay que esperar. Estás equivocado, Néstor. El promedio de edad de Melec es de 26 años. Puede ser, porque los jugadores jóvenes que han llegado también. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que está aquí, señores y señores. Oye, no he compartido en Twitter. No he compartido en Twitter. Déjame compartir en Twitter. ¿Ya? En vivo. Ahí está. Ya está compartido en Twitter también. Ya está compartido. Entonces, estos serían los posibles 11 de Gutiérrez. ¿Sí? Posibles 11. Pero a mí me preocupa. Llevamos el análisis. Ahora vamos con Barcelona. Esta sería la probable alineación amarilla. Ya la tuve que cambiar. Entonces, Burray, Byron Castillo, Darío Aymar, Lucas Sosa y Quiñones. Carcelén, Penilla y por el centro Piñatares. A este lo ponen otra vez como cabeza de área. Es decir, va a estar entre Aymar y Sosa, Piñatares. Carcelén y Sousa. Y Penilla, porque Sousa ya está confirmado de que está lesionado por un problema óseo. Ya estuve investigando. Hay un problema óseo con este jugador y entonces depende del cuerpo médico. Si el cuerpo médico no autoriza la jugada de Leonay, va Penilla. Castillo, Eric, por aquí. Martínez, por allá. Y Mastrani aquí. Un 4-3-3. Pero es un 4-3-3 defensivo. Porque Carcelén no construye. Solo retiene. Y pases largos. No es creativo. Penilla. Corre. Y es creativo. Y no es creativo. Piñatares, por lo consiguiente, no es creativo. Entonces, Barcelona va sin un creativo aquí. Y un creativo allá. Solo dos extremos para correr. Corre. Martínez podría hacer esa situación, pero lo van a hacer por jugar por allá. Lo más seguro. Pero hay que ver qué lo ponen, cómo lo ponen hoy. Y Mastriani depende de lo que haga Castillo o lo que haga Martínez. Así que esta sería la probable alineación. ¿Sí? Voy a editar esto, voy a bajar esto para ver si lo paso acá. Voy a probar esta parte. Para subirla como un reel. A ver. Déjame ver. Déjame sacar por aquí. Voy a subirlo como un reel. Lo voy a guardar aquí. Y ahora sí. Nos vamos. Entonces, esta sería la probable alineación amarilla para esta noche, 19:30, en el Estadio Monumental de Lima, frente a Universitario de Deportes. ¿Sí? Síguenos en las redes. No salió bien. No importa. Descartar. No salió bien. No importa. Igual ya mismo lo hago. Bueno, entonces esta sería la probable alineación. Ahora, vamos con la pizarra. Porque ya mismo vamos también con el otro. Vamos con la pizarra. Esto es Universitario y esto es Barcelona. Ahí. Ahí estamos. Miren la diferencia del 4-3-3 de Universitario contra el 4-3-3 de Barcelona. Repito, aquí ya puedo mover. Este jugador llamado Quina, el que está aquí. Este jugador aquí se te ubica en los cabezazos y llega como un
9 falso. Aquí voy a poner el nombre. Grábense ese nombre. Quina. Cuidado, te marca una quina. Ya, este que está aquí va por aquí. Si está un zaguero por aquí y otro por aquí, este se mete por aquí o se mete por aquí. Cuando Valera. Cuando Valera está por aquí como delantero, remata y hay un rebote. Este está pendiente del rebote. Ojo con Quina. Y ya lo he estudiado bastante y sé que me hace esa jugada. ¿Sí? Por algo, este jugador es la sensación en Perú y es el goleador con 5 anotaciones hasta el momento en la liga peruana. 5. O sea que Quina tiene quina de goles. Ojo con ese. Cuando este sale, Cayetano está aquí. ¿Sí? Cayetano está ahí. Este salta un poquito, este salta un poquito. Barreto. Este es su modo de jugar. Tú, por aquí. Quispe, por aquí. Urruti, por ahí. Villamarín, por aquí. En resumen, ahora sí vamos a ver ofensivo al Universitario. Te va a hacer un 4-2-4. Un 4-2-4. Cuando haya posibilidades. Así que ojo con Quina. Ojo con Quina. Cuando Quina está por acá, Cayetano está ahí. Y ahí se ubica Varela en el medio. El 4-3-3. Barreto. Y Quispe. ¿Ya? Quispe. Y este es Cayetano. Y hoy Universitario no va a estar defensivo. Porque tiene que proponer. Ojo con eso, Barcelona. Ojo con eso, Barcelona. ¿Sí? Porque si Barcelona. Aquí está Castillo. Ahí está Castillo. Aquí está Aymar. Aquí está Sosa. Aquí está Leonel. Aquí está. Aquí va a estar Piñatares. Ahí. Ahí va a estar Piñatares. Aquí va a estar Carcelén. Aquí va a estar Penilla. Entonces, como estos 5 van a estar aquí, solo atacas con eso. Y con eso. Barcelona va a atacar. Barón Castillo. Quiñones. Eric Castillo. Si yo fuera técnico amarillo. Si yo fuera técnico amarillo. Yo haría esto. Aquí lo dejo a Piña, a Don Piña, ¿no? Aquí está Don Piña. Ya, entonces no lo pongo a Don Piña ahí. Lo pongo a Carcelén. ¿Sí? Aquí lo pongo a la culebra. Aquí lo pongo a Martínez. Aquí. Aquí está Quiñones, ¿no? Este es Quiñones. Este es Castillo. Este que está aquí, para mí, es Adonis.
Y aquí, ¿a quién pongo aquí? Ese es el problema. ¿A quién pongo ahí? Ya, que también corre. Perlaza. De aquí a San Mastriani. Ya, entonces, podemos acá, Aquina. Aquí. Alonso, ¿no? Este es Corso. Este es... Ya se me olvida el nombre de este. Ya, dejémoslo ahí. Quispe. Barreto. Villamarín. Urruti. Y Varela. Y Valera, perdón. 4-3-3. ¿Sí? Ya. Y yo alinear ahí, sí. Aquí está Aymar, aquí está Sosa, aquí está Castillo y aquí está Quiñones. ¿Qué gano con eso yo? Carcelén va a ser el cabeza de área que va a estar entre Sosa y Aymar, o Aymar y Sosa. A Eric Castillo, por ser creativo, yo lo pondría en doble labor. ¿Sabes? Va a ser el sacrificio, sí. Pero por la velocidad que tiene, lo puedo poner como tapón allí y como interior. Martínez, por su velocidad, a pesar que es chiquito, puede contener y puede... ¿Me explico? Yo gano contención ahí con los dos, sí. Pero también puedo ganar creatividad con los dos, en caso que haya la posibilidad. Perlaza, sé que corre. Extremo. Por último, variante. Perlaza, tú quédate. Sal Castillo. Corre. Adonis, no es necesario decirle que corra. Él corre. Por último, hago cambio. Adonis allá, Perlaza acá. Túrnense. Cámbiense. Para marear a este equipo. Para marearlo. Y Mastriani que esté por ahí, algo retrasado, allí. Si yo fuera el técnico amarillo, hiciera eso. Pero no lo soy. Está mal alineado. Es donde está Penilla, va Martínez. No importa. Puede ser 4-3-3. Sí, ya, por último, Penilla. Ahí lo pones a Penilla, ¿no? Pero yo lo pongo así, porque yo sé lo que quiero hacer. Yo sí lo pongo así, aquí a Penilla y aquí a Martínez. Porque Penilla corre. Y a Martínez yo lo pongo ahí. A Eric yo lo pongo ahí. Yo lo pongo ahí. Concepto básico de Dusan. Para los que no saben, concepto básico de Dusan. Si yo tengo un jugador con gran manejo de balón y que me corre con gran manejo de balón, me puede servir como un volante de contención. Entonces, gano dos cosas. Gano la contención y gano la proyección. ¿Ustedes creen que Scaloni es tonto para hacer eso? Scaloni no es tonto. ¿Ustedes creen que Tite es tonto para poner un volante de contención que sea creativo? No es tonto. ¿Ustedes creen que Rescalvo, con lo que está haciendo ahora, ya no está siendo tan defensivo, sino que es ofensivo también? No es tonto. Sino que aquí hay que venderle la idea de que el volante de contención mixto ya desapareció. Perdón, el volante de contención ya no se utiliza. Solo utilizas uno, ahí en medio, como cabeza de área. Si no, pregunten a Piovi. Piovi se pone en medio. Kevin Mina se pone en medio. Entre los dos zagueros.
Entonces, si yo fuera técnico, yo haría esa variante. Pero yo no soy técnico de Barcelona. Porque yo ganaría con eso. Dos cosas, repito. Contención y ataque. El técnico, los técnicos alemanes así manejan. Buscan fuerza y velocidad. Todo el equipo te defiende, sí, pero vamos a correr todos. No defienden 5 y atacan 5. O defienden 8 y atacan 5. Aquí es, defienden los 8. Pero los 8 escalonados suben. Y saben cómo ubicarse. Siguen diciendo que Barcelona tiene dos plantillas. Yo creo que me digan cuáles son las plantillas. Si a mí me cuesta armar esto. A mí me cuesta armar. Pero los que dicen que tienen dos plantillas Barcelona, ñaño. Ya no sé qué haces. Ya no sé qué haces diciendo esas cosas. Pero bueno, ya es culpa tuya, pues hermano. No quieres aprender de fútbol. Lamentablemente lo dice. Barcelona no tiene dos plantillas. Nunca las ha tenido. Pero para generar contenido. Claro, oye, Barcelona tiene dos plantillas, ñaño, puede clasificar hoy día, ñaño, no sé, no es cierto. Sí, yo he visto aquí, y Barcelona solo tiene hasta el momento, Martínez y Penilla como creativos, le faltan dos más. Para hacer, si yo fuera, lo que tengo pensado hacer. Pero el problema es que Martínez me lo usan como extremo, a Penilla me lo usan como extremo. Yo utilicé a ambos como interiores. A los dos. Y por su proyección, estarían cerca de los extremos. Y cuando estos extremos se conviertan en interiores, cuando los laterales se conviertan en extremos. Interiores. Si no, pregunten a Rescalvo el cómo le ganó el día domingo. Con ese penal y lo neutralizó al Independiente del Valle. Las variantes que puso Rescalvo en el campo de juego fueron notorias. Zapata por allá y por acá. Rojas en medio, pero estaba por allá, por acá, en medio. Eso se hace con trabajo de equipo. Pero Barcelona no tiene eso. Por eso no se puede dar ese lujo. Por eso, Castillo, corre. Quiñones, corre. Centra. No regresa. Regresa el balón. Allá. 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 Corre. Centra. No pasa nada. Otra vez. Un solo tipo de ataque. Ahí nomás. Exactamente. El 4-3-3 de Universitario. Este es... con variantes tácticas. Y este es muy acentuado, muy notorio. Y eso, a la larga, puede traerle complicaciones al Barcelona. Porque, repito, a este jugador ténganle mucho cuidado. Ha hecho penales, ha hecho goles de cabeza. Es un tipo, Eric Torres. Torres, Félix Torres. Este jugador Quina es un Félix Torres. En el momento que un cazatalentos vea su cualidad, se lo lleva. Me refiero a Quina. ¿Sí? Me refiero a Quina. ¿Quieren ver que no estoy mintiendo lo de Quina? ¿Quieren ver? ¿Mm? Yo les muestro. Quina. Tú, Domingo Esquina. Este no es. Este es. Pero niño Esquina, uy, ya está viejito. Pero aún así, está ahí, defensa central. Aquí está. Ya está viejito. Pero ese viejito te está haciendo goles. Neliño Esquina, ahí está Esquina. Defensa central. Neliño Esquina, ahí están las posiciones de él. Juega como lateral izquierdo, como defensa central,
pero como tiene proyección, hasta es delantero. A sus 34 años, ese jugador sigue siendo polifuncional. Y los viejitos ya mismo van a tirar la toalla. Aquí. Mira, los viejitos no pueden tirar la toalla siempre y cuando. Siempre y cuando. ¿Sí? Se les haga un trabajo especial para repotenciarlos. Si se los repotencia, ellos siguen trabajando. Si no, pregunten a Pellarano, que está en la congeladora y todavía rinde. A sus 40 años, Pellarano sigue rindiendo. Un trabajo especial se le hace a él y sigue jugando. Miren, cambiamos a 90. ¿Ves? Faltan 10 solamente para tener 4.700. Y un recibo de cuenta que cambió. Recibo de cuenta. Repito, señores. Yo no estoy diciendo que el Universitario sea un equipo fácil. Yo no estoy diciendo eso. Porque jamás en la vida me van a escuchar ustedes que sí, este es una almejita y le puede ganar a Barcelona. Solo si es el extremo caso de que es un equipo como Gualaceo o como ya, chévere, le vas a ganar. Pero un equipo de afuera que esté en Copa Libertadores es muy difícil. Así como muchos menospreciaron al Torque. Pero que el Torque casi lo sorprende a Barcelona porque no tuvo esa definición para ganarle aquí en Guayaquil. Y en cambio, el Universitario se quiso cuidar por el 1-0, pero se llevó 2-0. Pero ahora ya le toca jugar en casa. Y en el último resultado del año pasado, Universitario 3, Independiente del Valle 2. Pero fue Independiente del Valle. Pero metió 3. El año pasado, en fase de grupos. Ojo con esas referencias. A veces la referencia que digo, hay que tomarlas muy en cuenta. Solo cuando es un caso especial, como el del domingo. Como lo dije, estos son, pero hay que ver quién gana. Y para ganármele. ¿Sí? Por eso no me gusta hacer esos créditos en vivo porque la gente no llega. Por eso yo no hago eventos en vivo. Lo que hice es hacer un evento en vivo para ver qué pasaba, pero no llega. En la otra sí llegan. Pero bueno, ya me sirvió de experiencia. Pero igual queda ahí para alguna cosa. ¿Sí? Ahí estamos. Siguiendo otra vez acá entonces. Hoy se va a enfrentar un equipo como este que tengo aquí arriba mío. Que ya viene con un técnico de años. Me refiero a Álvaro. Álvaro Gutiérrez. Un año y algo más. Este técnico, Álvaro Gutiérrez. Contra un equipo que recién termina de contratar a un nuevo técnico. Y que hasta el momento es un signo de interrogación. Grandote. Porque no se sabe qué pasará con Barcelona. Hoy. Pero hay una cosa que sí les digo. Si hoy Barcelona muestra por lo menos ganas y empuje, podría estar clasificando. Pero hay que ver hasta qué minuto le aguanta ese empuje. Porque si se muestra ese cambio de actitud, entonces Ñaño, hay algo por ahí. Y por eso terminan saliendo Bustos. Pero lo de allá, en Santos, fue prácticamente el motivo idóneo para que se vaya. Para no sacarlo como tenían que sacarlo. O sea, prácticamente a Bustos lo sacan por la puerta grande. Y ya veo que a todos siguen. Si puso esto de Pelé ahí, le toman. Si ya predigió su primero, le toman. Ñaño, ya, déjenlo allá. Solo le importan los resultados. No era la bondería. Son lambones. La monería, exactamente. Bueno. Así es.
exactamente. Pero también me dijo Busan que se puede jugar al fútbol si se hace un trabajo muy bueno, sobre todo en aspecto anaeróbico, porque sí se puede. Me mostró Dusan con pruebas que sí se puede una persona de 38 años seguir corriendo jugando al fútbol. Sí se puede, pero es un trabajo bien especial, riguroso, para que sea una gacela. No, Álvaro Gutiérrez tiene más. A ver, si me equivoco, me digo que he hecho yo mismo. Ya, vamos viendo esa situación. Si yo me equivoco ahorita, me doy mismo un cocacho, porque estuve revisando justamente de Álvaro Gutiérrez. A ver, y tengo entendido que fue hace más un año, Álvaro Gutiérrez. Yo mismo me doy cocacho, aquí en vivo. Gutiérrez. ¿Sí? Yo mismo me doy cocacho. Ahí está, Álvaro Gutiérrez, 53 años, formación preferida, 4-3-3 ofensivo. Ya, retiro lo dicho. Yo vi 21, por eso me equivoqué. Entonces me vi con lo de acá, lo de Olimpia, me equivoqué. Ahora sí, pido disculpas. ¿Sí? Pido las disculpas correspondientes. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Me disculpo. ¿Ya? Sí, 4 semanas, totalmente de acuerdo. Pero ese técnico, miren cómo alinea. ¿Sí? Vamos en 2021, solamente para salir de la duda. ¿Quién fue el último técnico del Universitario en el 2021? Se me viraron los ojos. Ahí está todo. Se me viraron los ojos. Ya, es desde. A ver, ahí está. Ah, Comiso, claro. Pero Comiso salió. A ver. Aquí está, Comiso salió en agosto 2021. Por eso, estuve siguiendo que Álvaro Gutiérrez estaba dirigiendo justamente este equipo de Universitario. Pues bueno, hay que creerle a Transfer Market. Si Transfer Market dice desde el 22, pues hay que creerle desde el 22, pero yo tengo entendido de que fue desde antes, porque Comiso salió en agosto. No creo que hayan contratado a un técnico solo por meses. ¿Sí? Bueno, ya está corregido. Corregido, señores. Corregido. ¿Sí? Retiro lo dicho. Pido disculpas públicas. Estaba delirando, tal vez. Pero cierto, Jimmy, feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Lo que pasa es que el lunes está en otra cosa. No, no pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. Y los regalos cumpleaños, ñaño. Aunque sea un super sticker. Un miembro del canal. Algo, nada. Bueno. Entonces, señores, hay que ver qué pasa más tarde. Ya están todas las barajadas allí. Ya está todo visto. Ya sabemos cómo juega este equipo. Y ya sabemos que ese equipo hasta el momento es una incógnita. No sabemos qué va a pasar. En fin. Muere el asunto de Universitario Barcelona. Vámonos con... Universidad Católica. Bolívar. Así alinearía hoy Universidad Católica. Cuero, Anangonó, Rentería, Yuber Mosquera y Carabalí.
Zamora, Minda, Facundo Martínez, Azulgaray, en este caso Martínez Borja y Díaz. Miren, miren lo que está haciendo Rondelli. Solo un cabeza de área. Ahí está, Minda. A Facundo Martínez, que es creativo, miren por dónde le manda. A Zamora, miren por dónde lo manda. ¿Sí? Y quiero que vean esto. Primero vamos con Facundo Martínez. Por eso yo explico esas situaciones para que ustedes capten el mensaje. Facundo Martínez. Facundo Martínez. Y acá pongámosles. Aquí pongámosles. A Zamora. Católica. ¿Sí? Facundo Martínez tiene 36 años. Facundo Martínez tiene 36 años. Miren, miren la función de, miren la función de Facundo Martínez. Aquí se fue. Miren la función de Facundo Martínez. Pivot, mediocentro ofensivo. Ahora saben por qué lo ponen ahí. A sus 36 años es pivot, mediocentro ofensivo. Ahora saben por qué está ahí. Estos son los jugadores que hay que buscar ahora. Si ven que el tío Jimmy no es loco. Tendrá cara de loco, pero de loco no es. Ahora entienden por qué Facundo Martínez se pone al lado de Kevin Minda. Es por eso. Es pivot, mediocentro ofensivo. Cumple las tres funciones. Es decir, que está defendiendo, pero también ayuda en el medio y cuando es tiene que atacar, ataca. Vamos con Zamora. Apareció. No importa, vamos a ponerlo. Zamora. ¿Sí? Santiago Zamora, aquí está. Santiago Zamora. Es pivot y medio centro. Pero si tienes buen manejo para eso, es centro ofensivo. Si Rondelli se dio cuenta de esto, que inclusive hasta puede utilizarse como medio centro ofensivo, ahora saben por qué Zamora está de ese lado y por qué Facundo Martínez está de ese lado y Kevin Minda aquí como cabeza de área. ¿Quieren ver Kevin Minda? Kevin Minda. Kevin Minda. Kevin Minda, aquí está, 23 añitos. ¿Sí? Kevin Minda. Vean ese puesto excelente de Kevin Minda. Es pivot, lateral derecho, es defensa central. Y como es lateral derecho, ¿cómo la ven? Rondelli no es tonto.
Yo me pregunto, ¿quién de todos los programas que hay aquí en el Ecuador les explica esto? Yo quiero saber nombres para ver si alguien les explica esto. Ahora entiendes por qué yo quiero ponerlo a Penilla, adelante. A Martínez, al lado de Piñatares. O si está ahí Leonay, Leonay ahí, aquí al lado de Castacá. Martínez. Y a este lado lo quiero poner ahí Castillo. Ahora, ¿saben por qué los quiero poner? Yo no digo las cosas de tonto. Jamás he dicho cosas de loco. Entonces, por eso digo, si yo fuera el director técnico de Barcelona, yo haría eso. Leonay, si no está Leonay, Carcelén. Acá, la culebra Castillo. Y acá, Martínez. Fútbol moderno. Simplemente fútbol moderno. Y por eso lo pongo allá, a Penilla. Lo pongo acá, a Jefferson. O a Adonis, ya, pongamos acá a Adonis. Allá a Penilla, Adonis. Mastriani. Y con eso mato a la gente que dice que Barcelona necesita más delanteros. Que porque este 9 necesita un 9 de oficio. Ya eso, olvídense del 9 de oficio. Porque si mi medio campo produce, el 9 de oficio se complementa con ese medio campo que produce y se vuelve rico. ¿Sí? Gracias, gracias Néstor Córdoba. Gracias por el feliz cumpleaños. Por eso digo, ¿quién hace estas explicaciones? Entonces, volviendo otra vez a la Católica, han de decir que el tío Jimmy es aburrido, todo eso, por eso todo el mundo se fue. Se fueron. Todo el mundo se fue. No hay nadie, no hay nadie, nadie me está viendo. Pero no importa. ...48 primavera, exactamente. Ahora entienden por qué Rondelli sigue el mismo objetivo del Sánchez Escobar, y por eso alinea de esta manera. Porque hoy se hubiese sido lindo en Barcelona, que Barcelona hubiese tenido este modelo de juego y se iba a Célico y mantenga ese modelo de juego. Esto está haciendo Rondelli. Porque Rondelli viene a las divisiones menores de la Católica. Entonces, lo que pocos saben, eso. Ahora sí, señores, las cosas están jugadas. Está muy arriba. Recién me doy cuenta que está muy arriba. Está muy arriba, don. Ahí. Están jugadas las cosas, ñaño. Entonces, señores, para mí este equipo, solamente haciendo un gol, ya está al otro lado. Porque este equipo de Bolívar se va a plantear así. Si no es un 4-5-1, un 5-4-1 o un 5-3-2. Entonces está Bejarano, Martins, Fernández metido allí, Guitán y Sagredo. Rodríguez, Da Costa, Granel y Justiniano. Y adelante Sabio. Así que no se asombren si el Bolívar se plantea así, 4-5-1 o 3-5-2 o 5-3-2. Entonces, haría esto. A Da Costa lo pone aquí, a Rodríguez aquí, luego a Da Costa acá, ahí está el 5-4-4-1, o si no, Rodríguez, Granel y Justiniano.
Este se pone aquí, este se pone aquí. Termina siendo un 3-5-2 defensivo. O un 5-3-2, como quieras quieran verlo. Entonces, hoy este partido prácticamente solo de imponer su ritmo, Católica, para enfrentarse ahora al The Strongest. Al The Strongest. Y aquí qué pasa más adelante. Porque en la siguiente fase, otra vez volviendo a la Libertadores. Católica Bolívar espera el ganador de esta llave, The Strongest. El ganador de esta llave pasa a la fase de grupos de la Libertadores. Y el perdedor, que puede ser The Strongest, que puede ser, pero los partidos se juegan, iría a la Sudamericana fase de grupos. Fluminense ya está esperando rival. Everton ya está esperando rival. Solo falta decidir hoy qué pasa con Estudiantes, qué pasa con Católica, qué pasa con Guaraní y qué pasa con Universitario Barcelona. ¿Por qué solo nombra a Guaraní? Porque ganó al América Mineiro. Por eso solo nombra a Guaraní. Católica posiblemente pase. Este posiblemente pase, me refiero al Estudiantes de La Plata. Y este hay que pasar hoy día. A este que está aquí. Aquí hay que pasar hoy día. ¿Sí? Uy. ¿Sí? Bueno. Bueno, señores. Déjame quitar esto. Y recuerden que estamos en Microcast también. No estoy transmitiendo ahorita en Microcast, pero ya en cualquier momento reviso porque algo pasó. Estamos también en Microcast. Recuerden que pueden seguirnos como Momentos Deportivos CC. Se registran, descargan la aplicación, por supuesto, desde App Store o Google Play. Y por supuesto, cobren este bono para que ese bono nos envíen a nosotros como, en este caso, como incentivo para que sigamos transmitiendo y por supuesto sigamos enviándoles información valiosa de fútbol a cada uno de ustedes. El Bonafón, el poético que mantiene esas ideas de jugadores especialistas, yo no sé ni contar. Él sale con sus explicaciones que el 5, que el 4, que el 9, ahí yo no entiendo es nada. Es que él está con la teoría del 5, que el 5 tiene que cumplir su función del 5. Que el 9 debe estar solamente ahí, haciéndolo de 9. Y el 10, con su creatividad, pateando tacho. ¡Puf! Ya eso no vale. Repito. Le estoy dando la muestra del Universitario y lo que está haciendo Rondelli en la Católica. Kevin Minda. ¿Sí o no? Cabeza de área. Pero también puede ser zaguero. Y como puede ser también zaguero, puede ser también lateral. Derecho. Ofensivo. Aunque sea corriendo, pero ofensivo. Facundo Martínez, a sus 36 años, cumpliendo tres labores. Defensiva, medio, ofensivo. En las tres zonas interviene Facundo Martínez. Y lo mismo Zamora. ¿Por qué no hacer eso en Barcelona? Déjamelo ahí a Carcelén, con la cabeza irá solito. Pónmelo a Martínez acá y pónmelo acá a Castillo. O si quieres cambia. Acá ponlo a Martínez y acá ponlo a Castillo. Me refiero a Eric, la culebra. Allá, Penilla. Allá, Adonis. Y que esos, así haciendo variantes, abastezcan a Mastriani. O al 9, como lo dice por ahí el poético. Al 9. Abastece. Y si puede estar el 9 acompañando, haciendo creatividad, mejor todavía, porque allí lo que se haría es definir un jugador. Voy a otra vez esto. Mira. Porque si llega a darse ese caso de que Mastriani se ponga un poquito,
puede llegar un jugador no programado, que puede ser el propio Aymar o el propio Sosa, como un 9 falso, y entra como goleador. Y termina siendo como Quina, que iba 5 goles en el campeonato peruano. Así que, ojo con Quina hoy día. Vamos para allá. Momentos Deportivos S presenta. Recuerden que este es el canal MDP TV en su programa Momentos Deportivos S. Es el único canal que habla el fútbol con objetividad. Es el único, no hay más. Y trataremos siempre lo posible de hablar con esto, con objetividad. Y sobre todo proyectándonos en el fútbol moderno. Que esa es la misión número uno de nosotros. ¿Sí? Por eso estamos creciendo poquito a poquito. Ya estamos, miren, 4.690. Estamos a 10. Si es que hoy se dan las cosas, hoy llegamos a 4.700. Hoy. ¿Sí? Y mañana que pasemos el partido de Olimpia, pues cumplimos un poquito más el objetivo. Y por supuesto, el fin de semana también haremos partidos para seguir creciendo. Porque tenemos que crecer. Estamos un poquito estancados, pero estamos creciendo poco a poco. Así que esto es todo por el momento. Recuerden, aquí va a estar el logotipo del canal. Aquí videos alusivos al canal. Y por supuesto, suscríbete al canal. Así como está aquí en este videito que está aquí. Suscripción. Aquí es primero like, suscripción y campanita. Esa sería la misión. Like, suscripción y campanita. Vamos otra vez. Like. Pum. Suscripción. Pum. Y campanita. Funafón. Ayonoche si fuma barata o cara. Pero de que necesita aprender, necesita. Porque no solamente decir que el 2, que el 9, hay que explicar por qué. Entonces ya sabemos que Rondelli le gusta el fútbol ofensivo. A Álvaro Gutiérrez le gusta el fútbol ofensivo. Y aquí estoy pensando en el 4-2-3-1. Ayonoche. Bueno. Nos vemos. Y miren que no he hecho nada hoy día. Solamente he hablado y no he hecho esto. Primero que pongo. Ya. Ahí nomás. Y otro más que pongo. Así que nos vemos en la tarde. En la tarde de transmisión. Recuerden. La tarde de transmisión. Estaremos allí. Pasen bien.